En el informativo F5, te actualizamos con la información más importante en nuestra unidad de implementación. Esta semana, 1. En coordinación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, instalamos la Alta Instancia de Género de Gobierno para coordinar, armonizar, concertar, impulsar y hacer seguimiento a la implementación y transversalización del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz, así como en el Plan Marco de Implementación. 2. Asistimos a la entrega de resultados de las operaciones de desminado humanitario realizada por la organización Humanicemos, proyecto de articulación de los fondos de cooperación internacional que, con el apoyo de los firmantes de paz, es ejemplo de confianza en la implementación del Acuerdo de Paz. Según este informe, 10.500 personas se han beneficiado y han sido liberados de sospecha de minas 56.000 metros cuadrados. 3. Acompañamos la movilización a las calles por Colombia para resaltar el mandato del pueblo colombiano frente a los cambios estructurales que el país requiere y reiterar que, en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, el pueblo es el protagonista. 4. Desde el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Román Ruiz, en la vereda El Triunfo del municipio de Mutatá, en Antioquia, se llevó a cabo la sesión territorial de la Subcomisión de Casos para la Macrorregión Noroccidente, que incluyó a los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Risaralda y Caldas. En compañía de delegados del Gobierno Nacional y Territorial, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, atendimos cerca de 45 liderazgos de las personas en reincorporación de la región, representantes de los AETCR y otros colectivos con respecto a sus requerimientos en el ámbito de la seguridad y la protección. 5. Participamos en la presentación del informe anual 2022 del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, llamado Informe Tierra, que evidenció la labor de inversión del organismo de cooperación en Colombia en temas como desarrollo humano sostenible, reincorporación, víctimas y justicia transicional, comunicación, cultura y paz, género, sostenibilidad ambiental y grupos étnicos, entre otros temas, beneficiando a millones de hombres y mujeres que le apuestan a la paz. Desde nuestra unidad de implementación, resaltamos el trabajo del fondo para materializar los sueños en los territorios. Sigue nuestras redes sociales y no te pierdas la información semanal sobre cómo avanza la implementación.